Bueno, pues estamos de vuelta en Sobreviviendo 100 días en Minecraft Hardcore 1.19. Y pues nada, vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el episodio anterior, que fue por aquí. Vamos a dejar todo esto que conseguimos en la noche de anoche. Porque la noche de anoche fue... A ver, es por acá. Y de hecho, también voy a tirar todos estos arcos. Bueno, a ver, ¿cuáles tienen? Este tiene Power 2. Power 2. Voy a guardar los que tengan algún encantamiento, por si acaso, yo que se me pueden llegar a servir. Vale, estos ya luego los tiro. Vamos a quemar esto. Aquí. Vale, perfecto. Y pues nada, vamos a continuar con la construcción de esto de acá. Que para esto necesitamos esto, esto y esto. Esto, esto y esto, y esto, y esto. Y esto, y esto, esto, y esto, esto, y esto, y esto. ¿Qué más, qué más, qué más? Y yo creo que nada más. Vale, pues vamos a continuar. Realmente me falta poco. Para esto solamente necesito lo que viene siendo las... el cristal. Para poder hacer esto que me falta. Ahí está casi todo. Perfecto. Pam 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 pam. Y pues nada más. A ver, necesito. ¿Qué necesito? Necesito escaleras. Voy a revisar cómo es el diseño de esto de acá arriba, que no me acuerdo. Serían 1, 2, 3, 4. Y en el quinto es donde va esto, el techo. Ah, mira, de hecho, me falta cristal aquí. Perfecto. Pues nada. Tenemos esto, esto y esto. Muy bien. Necesitamos hacer más... ¿Cómo se dicen? Más de estas. Por acá. Perfecto. Perfecto. ¡Ah! Es aquí, ¿no? Sí. Dijimos que eran 1, 2, 3. Y en el cuarto... No, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto... Es donde iría. Sí, ¿no? A ver, lo voy a ir a checar otra vez, de hecho. Para ahorrarnos tiempo. Sería entonces... A ver, sea 1, 2, 3, 4. Sí, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto va... Eso de por ahí. Perfecto. Simplemente para estar seguros. No queremos hacerlo diferente, obviamente. A ver. Sería... 1, 2, 3, 4. Y en el quinto va eso. A ver, ¿cómo era el patrón? Así, en diagonal. Vale. Pam, 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 pam. Vale. Creo que lo tengo. Porque es que la vez que lo hice primero en el de allá, obviamente, lo hice como un poquito como del al ahí se va. Y ahora pues lo tengo que hacer bien, obviamente. Pero bueno, deja de poner los bloques mal. Es...
2, botón, perfecto. Perfecto. Es así, así, así. Así, así, y así. Así, así, y así. Y en el segundo este, a los lados. O sea, aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. Y lo demás son bloques. Y cerramos y el techo está listo. Perfecto. Vale, también va con bloques normales. No, no va con bloques normales por ahí. Voy a subir por aquí un poquito. ¡Ah! Siguen siendo mi némesis las escaleras, ¿eh? Eso no cambia. Hay tradiciones que simplemente no se pueden olvidar. Como yo sin saber, sin ser capaz de poner escaleras bien a la primera. Así pasa, ¿sabes? Así es la vida. Hay reglas de la vida, hay leyes naturales que, pues, sin más, por más que lo intentes, no van a cambiar. Ni hoy, ni nunca. Tristemente, así es la vida. Vale, necesitamos ir por más escaleras. Voy a hacer todas estas porque de todas formas las voy a terminar usando. Si no, aquí pues todavía me quedan más. O sea, tengo que hacer otras dos que no me urgen, pero las quiero tener. Es como un, simplemente es como un capricho, ya lo he dicho varias veces. No me urge tener estas cosas, pero es un capricho que voy a hacer antes de cumplir los 100 días. Y simplemente le ponemos antorchas, aramos la tierra, plantamos las patatas y listo. Las antorchas están puestas. Sí, aquí no hay antorchas. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí y por aquí. Lo mismo por acá. Vamos a quitar esto. Vale, fabuloso. Todo bien arado. Y ya simplemente nos queda, pues, plantar las patatas, como digo. Solamente nos queda eso. Mira, justo nos alcanzó la asada casi a la perfección en durabilidad. Me refiero. Vale, todo perfecto. Vale, pues bastante súper bonito, ¿eh? Sinceramente, me gusta. Bueno, pues lo vamos a dejar esa construcción por aquí. Nos faltan las otras dos. Ya las estaremos haciendo poco a poco. Ahora me falta plantar lo que vienen siendo las patatas, como digo. No, tú vas por acá. De hecho, nomás me voy a llevar esto para ahorita hacerme. Mira, aquí tengo uno. Otro escudo. Y juntaré esto si tiene un escudo nuevo. Uh-huh,
Vale, pues vamos a plantar estas patatas rápidamente en lo que se hace de noche. Y nos ponemos a cazar, que simplemente nos faltan pues tres niveles básicamente para poder encantarnos las botas. Obviamente me quedan más patatas ahí plantadas, pero por lo menos ir plantando estas para poder, ¿cómo se dice? Pues para, simplemente para tenerlas plantadas por aquí, ¿sabes? Y decir, terminado. De todas formas, prisa de irme a cazar no tengo, porque como digo, pues siempre me faltan ya solamente tres niveles, entonces prisa no hay. En lo absoluto. Es todo, ¿verdad? Sí, son todos los stacks que tengo. Ok, mira, casi me va a alcanzar a plantar. O sea, este lo voy a plantar completo, en principio. Creo. No estoy del todo seguro. Sí, mira, me va a alcanzar a plantar poquito del tercer nivel. Y va a quedar todo a la perfección. Fabuloso. Pues nada, vamos a cazar quizá por última vez en mucho tiempo. Pero como digo, solamente me faltan tres niveles. Así que, por mí, perfecto. La verdad es que me gusta mucho cazar, ¿eh? Le agarré mucho cariño. No era una forma que me gustaba. Realmente empecé a cazar porque un par de personas me dijeron en los comentarios que pues podía quedarme a cazar en la noche para conseguir nivel, que aparte era pues divertido. Y a todos les gusta, de hecho a todos me han dicho muy buenos comentarios de quedarme a cazar en la noche porque pues le da como más salsa al episodio, porque simplemente me pongo a construir y ya está. Solamente la probabilidad de que me muero, de que pase algo, pues es muy baja, que es mi idea, a fin de cuentas. No me quiero morir, quiero cumplir los 100 días y después hacer segunda temporada y esas cosas. No explotes, por favor. Empezamos con los rare drops. Pero bueno, que me está cubriendo. Nunca he entendido eso. Desde que existen los escudos siempre ha pasado eso. De que tú ya tienes el escudo arriba, pero como, no sé, como que el juego no lo alcanza como a detectar o a buferear. No sé realmente qué es lo que pase. Y hace que de todas formas los proyectiles crucen. Eso una vez me pasó con la explosión de un creeper. Es un nivel 25. Aquí hay muchísimos esqueletos para que se peleen entre ellos. Vale, a ver. Perdiendo la araña contra el esqueleto. El esqueleto le ganó a dos, ¿eh? Este esqueleto es un campeón, hasta me da pena matarlo. Le ganó a otro esqueleto, le ganó a un zombie, le ganó a una araña. O sea, le ganó a tres, no a dos. Es un grande. Tenemos que haberlo premiado en vez de matarlo. Lo premiamos con una muerte rápida y digna. Honorable. Buenas tardes, señor Enderman. Lo voy a matar también a usted, ¿por qué no? Gracias. Mira, 3, 3 Ender Pearls extras. Nunca se les va a decir que no Ender Pearls extras. ¡Ah! A ver, compórtense. Es un nivel 26, perfectísimo. ¡Ah! Ah, no, sí tenemos que cazar la siguiente noche para repararlo, porque no lo tenemos reparado. Pues oye, tenemos que ir guapos. Creeper, por favor, gracias. A ver, ¿dónde hay más malos? Ahí hay un montón de malos. Ah, se acaba de spawnear un creeper. Ah, se acaba de spawnear otro creeper que estaba ahí. Hola. ¡Ah! No, no explotes. Necesito la mayor cantidad de mobs posibles. No explotes. Estoy ya casi por subir. No, va a explotar. No me alcancé a alejar lo suficientemente rápido. Ahí estamos nivel 27, perfecto. Pues vamos a matar simplemente los que nos crucemos de ida a la casa. Para encantar nuestras botas y por fin
Tenemos toda la armadura encantada, lo cual, vaya, es todo un logro. Tener toda la armadura full encantada en 84 días. Realmente lo podemos haber hecho quizá más rápido. Mi único problema quizás es que como no estoy acostumbrado a jugar muy rápido. Se hace todo en Minecraft, llevo muchísimos años jugando. Pero nunca he hecho las cosas rápidas, siempre he jugado muy a mi ritmo. Y realmente también es una de las razones por las que quería hacer como esta serie. O intentar forzarme a jugar más rápido, que no es necesario realmente. Teniendo en cuenta que es un videojuego, hay que jugar para divertirse. Lo maté con el pico. Perfecto. Pero. Por dos formas, no sé. Siento que jugaba algo lento. Pero está bien, quizá también podría haber hecho muchísimas más cosas si no me hubiera detenido a hacer este tipo de construcciones, ¿sabes? Todo hubiera sido más rápido, porque luego lo que he estado viendo en series como de 100 días es que en vez de encantarse toda la armadura, simplemente las meten a la mesa de encantamientos y lo que les salga, y hasta las hacen full netherita y demás, que está bien, obviamente, como siempre lo digo. Obviamente así no, Kike. No le vas a poner unas botas de diamante a un libro encantado. Y aquí ya tenemos protección 4. Vamos a tomarle una foto, así. Protección 4, un Breaking 3, Depth Strider 3, Mending y Feather Falling 4. Vamos a ponerle tenis. Unos Jordan. Vale, pues ya tenemos armadura full, full encantada. Vamos a seguir cazando por el resto de la noche para reparar los zapatos, ¿vale? Las zapatillas, las botas, los tenis. Y ya está. Nos quedan otros, yo creo, como 2-3 minutos de noche. Así que nos queda súper bien. Entonces vamos a subir de nivel. Pero bueno, déjame en paz. Vale, perfecto. Ahí hice un buen como combo de hits para que no me pegaran. Aquí casi lo hago perfecto. Me alcanzaron a pegar una vez. ¡Ah! ¡No fallé! ¡No explotes! Todos muy cerca de mi casa. Aquí sí se vería feo un hoyo. Vale, ya van más o menos reparados las botas. Perfecto. Hola, buenas tardes, señoras arañas. ¡Ah! Se hizo daño ya sola con con el thorns de mi pechera. Ahí va, ahí va, ahí va. Poco a poco. No nos ha salido ningún. Ah, justo iba a decir, no nos ha salido ningún enanito. Me dice cómo los enanitos van corriendo súper rápido. Les das el primer golpe y se quedan como bugueados. Se quedan parados como medio segundo. Es como de. Ah, ¿qué pasó? Una bruja. No hay esqueleto cerca. Si no hay esqueleto cerca, no la podemos fletar. Vale, perfecto. Luego los esqueletos, como me pegan, me cortan el combo de golpes. Odio las arañas. Odio todos los. Odio pelear contra los mobs que tienen hitboxes diferentes, ¿sabes? Los Enderman que tienen la hitbox como más delgadita y más alta, más alargada. Las arañas que están más chaparritas y flaquitas. Los enanitos, o sea, los zombies chiquitos también. Cosas así, ¿sabes? Ya casi estamos full con. Estamos casi full. Iba a decir full completo, ¿sabes? Pues básicamente la misma palabra. Estamos casi ahí. A ver si lo dejamos para dormirnos. El día 84 está por terminar. Se sigue siendo el día 84. Por eso puse el F3 para checar si no se había hecho ya el día 85. Venga, si alcanzamos a dormir. Yo confío en que sí. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Uf, perfecto. Y pues nada, día 84 completado con buena salud, realmente, bastante bien. Y pues nada, hace mucho más que decir. Ya tenemos la armadura encantada al máximo. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Ya sabes que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de esta serie y ningún otro video que llegue a subir por acá por el canal. Y pues nada, muchas gracias. Como digo, sigue en mis redes sociales, suscríbete al canal, activa la campanita, coméntame, dale like, comparte, sigue en mis redes sociales, como digo, en Discord, links abajo en la descripción, hazte miembro del canal. Y pues nada, muchas gracias. Como digo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chicos. Mótane. Adiós.